Buenas grupos, aquí Tai nuevamente haciendo un video para YouTube y también para Facebook. No se olviden de visitar YouTube, Un Chapaco en Japón, y también Facebook, Nightmare BNG. Hoy tenemos nuevos unboxings para figuras anime. Quería comentarles algo antes de hacer los unboxings. Me he estado fijando en el contador de la página de Nightmare y se me prendió el foquito. Y no es una idea nueva, no es una idea original, pero es algo para incentivar a todos ustedes, ¿no? Estaba viendo el contador de tanto likes como de seguidores. Esperamos que también así sea en YouTube. Y pues también falta que compartan. Así es que vamos por los 57. Esa es la última cuenta que vi. El momento en que llegamos a los 100 likes, a los 100 seguidores y a los 100 compartidos, que comparten la página de Facebook, Nightmare BNG, vamos a hacer un sorteo entre todos los participantes, entre todos los que estén. Estamos armando la página entre todos nosotros. Vamos a regalar tres ítems. Que la verdad sí vale la pena el esfuerzo de compartir, de dar like y de suscribirse a la página, ¿no? De seguir esta página. Nosotros sabemos que esa tarea es algo agotadora. Seguir a veces las nuevas de una página es algo molesto. Y pues compartir, no sé, nos lleva tiempo, ¿verdad? Pero les aseguro que los premios que se van a sortear entre todos los participantes van a valer la pena todo el esfuerzo. Al momento de llegar a los 100 likes, compartidas y seguidores, vamos a hacer un buen sorteo, un muy buen sorteo. Pero hay otro problema. En la página se anuncia tanto como coleccionistas de autos de a escala, como también las figuras anime. Al momento de llegar al tope, al momento de llegar al objetivo de los 100, vamos a hacer una encuesta. La encuesta va a ser sencilla: ¿qué es lo que quieres que se regale? Dos ítems. Y pues ya todo se cuenta solito entre coleccionistas de autos a escala y coleccionistas de figuras anime. El que tenga 50 más 1 gana automático y se sortearán dos ítems de su categoría. Y les vuelvo a recalcar, no van a ser premios que realmente se van a menospreciar, van a ser muy buenos premios. Celebrar los 100 primeros seguidores, los 100 primer me gusta y las 100 veces compartido de la página, tiene que celebrarse. Bueno, esa actividad la vamos a ir desenvolviendo poco a poco en la página. Aún falta mucho, un poquito más del 43% literalmente por ahora. Vamos a pasar a los unboxings. Hoy tenemos unboxing de esta REM. Lo malo de esta REM es que por mercadotecnia siempre viene con RAM. Logramos conseguir, a veces es fácil, a veces es difícil conseguir su pareja. Pero vamos a hacer un unboxing de estas Kunoichi. Vamos a hacer el unboxing de esta RAM. No sé por qué les gusta esta waifu, la verdad. Es interesante, tiene mucha gama, tiene bastantes tipos de variantes esta figura, ¿no? De RAM. Vamos a abrir esta en traje de baño. Cambiamos un poquito, no creo que no. Vamos a abrir estas dos de... A nadie les gusta mucho, pero vamos a abrir esta de la versión Hansel y Gretel. Alguno que otro no les está gustando. Quería hacer el unboxing de la figura de la azafata promocional, pero ya la compraron, está encajonada y mañana lunes sale a Bolivia directamente. Vamos a hacer el unboxing de esta Reya Yanami de la 3.0. Traje negro, el traje de piloto negro, me encanta. Me encantaba cuando tenía el traje de piloto blanco, pero el negro hace resaltar su miren eso. Y va a estar más cerca, más cachito. Wow.
Vamos a hacer un boxing de una de One Piece. Tenemos esta, Charlotte Pudding. Hay dos variantes de esta muñeca, pero vamos a hacer el unboxing de la variante roja. No sé por qué me gusta perdón. No sé por qué me gusta esta figura. Tiene una linda cara. Vamos a ver esto. Y finalmente vamos a hacer unboxing de Fate Grand Order. Este es Altera de San. Aquí está de Santa. Así es que no sé si se aprecia bien. Ahí está con su cosplay de Santa. Fate Grand Order de Fate Stay Night. Nadie sabe cómo ver ese anime. Nadie sabe cómo es el orden de ese anime. Yo apenas si lo conozco. Pero las figuras son excelentes de este anime. Voy a intentar verlo. Bueno, corto aquí. Nos vamos al unboxing y ya les vamos ampliando cómo va a ser el sorteo de los 100, 100, 100. Ok, participemos y les aseguro que los premios que se van a sortear, 3 ítems. Si ganan los de coleccionistas de autos, 2. O si ganan 2 de coleccionismo de autos a escala y 1 de figuras anime, y viceversa. Si ganan los de anime, pues ya sabemos qué va a pasar. Pero también podremos estar buscando otras opciones. Hasta llegar a la meta establecida, vamos a ir buscando muy buenos premios para las dos categorías. Llegamos a los 100 likes, 100 seguidores, 100 veces compartido, hacemos la encuesta. ¿Qué es lo que quieres que se sortee más? Coleccionismo de autos a escala, figuras anime. Y empezamos el sorteo solo con los que han participado en la encuesta. Ojo con ese dato. Todos los que van a participar en la encuesta van a entrar automáticamente, directamente al sorteo. Y el sorteo va a ser en vivo, por si acaso. Siempre dejamos al final de todos nuestros videos los nombres de la página de YouTube, que es Un Chapaco en Japón, y también lo que es la página de Facebook, ¿no? De Nightmare BNG. Bueno, señoras y señores, hora de unboxing. Y bueno, empezamos con el unboxing. La verdad que el escenario me quedó muy chico, así que yo creo que vamos a reducir nomás la cantidad de unboxings. Esta vez me emocioné sinceramente. Rápidamente, sin preámbulos, empecemos con esta RAM. A ver, la RAM, esta es marca Sega, así que rápidamente vamos a... Esta es la Super Premium Model. A ver, ¿qué tal es? Y aquí la tenemos. ¡Oh! ¡Qué detallazo! Quisiera sacarla de su blister. Ahí está su katana para armar. Quisiera sacarla de su blister, pero se lo vamos a dejar a quien la vaya a comprar. Y pues si no se la compran, pues abrí otro estante. Vamos con la RAM. Aquí tenemos a su pareja del anterior. Por si acaso, yo siempre le quito los Yurex para cada unboxing. Me quita tiempo. Oh, misma calidad. Miren esos ojos. Tono de pelo. Aquí también tiene su katana. No hay donde perderse, que es... Este es genial. Una figura bastante genial. Vamos, siguiente. Vamos con otra RAM. Este es un traje de baño estilo Maid.
Este también tiene blister. Este es de la marca Sega. Por si acaso, todas las figuras que nosotros tenemos son originales. Aquí tiene su sello de Kadokawa. En la anterior tenemos igual el sello de Kadokawa original. No hay donde confundirse. A ver, vamos. Qué bellos detalles. Ahí están sus sandalias para complementar. Ahí su mano, exclusivamente para poner sus sandalias. Este está lindo. Rem, traje de baño made. Vamos con sus variantes. Estas son de segunda mano. Esta vez también tiene su sello de Kadokawa, de la línea Furio. Esta es su presentación. Más caja que figura. Ah, pero está linda. Yo entiendo por qué no la quiero. Bam, aquí está su paletita. A ver, vamos a sacar la cabecita nomás para ver la calidad. Wow. Muy linda, muy buena sugerencia. Vamos con Ram. Mismo. Este, a ver, también tiene su paletita, la base. A ver, aquí está. Qué bellos detalles. Tan linda esta versión Hansel y Gretel. No sé por qué no les gusta. A ver. Me olvidé mencionar esta, que quería hacer un unboxing. Una de las nuevas waifus Shelai de Dragon Ball Z, la saga de Broly, la nueva saga de Broly. Esta igual la pillé de suerte. A ver qué tal. Wow. Esta voy a esperar un poco a que haya comprador de nuevo, porque está sellada. Y si hay comprador, tengo que dejarle ese privilegio al comprador. Aquí está su pistolita, su base y la bella Shelai con su lector de energía, su rastreador. Se han rajado en esto. Siguiente, vamos con la Rayman 3.0. Este es del 2020. De la mano de marca Sega, nos trae Rayman 3.0. Miren esos detalles: los característicos ojos rojos, pelo celeste, su traje de piloto negro. Este negro me encanta, pero la de traje blanco no está nada mal. Esta sí la abriría, pero
Como les dije, voy a esperar. Vamos con esta de One Piece. Charlotte Pudding. No he llegado hasta esa parte donde aparece este personaje, así que este es de Vanpresto, por si acaso. Este es de Vanpresto. Y a ver, aquí están los sellos de aquí están los códigos de seguridad y aquí está el sello de Toei. Wow, es enorme. Es grande. Pues viene en dos. Viene partida a la mitad. Wow. No tengo la regla a mano. Pero debe estar por sus 27 centímetros. A ver, esta también está sellada. Esta voy a esperar poco que la compren. Ojalá encuentre otra. Me está empezando a gustar. Finalmente, Fate Grand Order. Altera. A ver, esta. Oh. Ahora sí. A ver, esta es Ichiban Kuji Bandai. No hay donde perderse. Raro, esta no tiene más que los sellos impresos, los QR. A ver. No sé por qué a los japoneses les gusta los empaques voluminosos. Ahora sí. A ver. Ay, no, esta quiero abrirla. Está hermosa. Ahí está con sus ovejitas. Su ovejita y el carnero. Parecería que... Parecería que es algodón, pero es un efecto mate que le hace parecer que fuera lana de verdad. Otra que voy a esperar un poco menos de tiempo para ver si la compra. Y bueno, si encuentro otra, pues ya me aguanto de tener dos. Bueno, al final pude acomodarlas. No entraron las de Remy Ram de Hansel y Gretel, pero ese es todo el unboxing del día de hoy. Son sugerencias para considerar. A ver qué otras novedades les tengo preparado. Nos vemos. Wow, fue interesante el unboxing, la verdad. Esa chica Pudding, Charlotte Pudding, sí que valió la pena la compra. El sistema es que las compro y a veces me enamoro y ya no quiero venderlas. Pero sí, hasta cierto punto no la puedo vender. No la mando a Bolivia y pues va a pasar a una de las estanterías de mi colección. Visiten por favor la página, el canal de YouTube en Chapaco en Japón. Vayan a la página de Face Nightmare BNG y participen en esta pequeña actividad. Recuerden, nosotros juntos estamos realizando toda esta página, ¿no? Nos vemos hasta la próxima. Nuevos unboxings, nuevos waifus que develar.